Estamos en la finca Guadalupana, en el municipio de Jericó, Antioquia. Esta es la finca de donde traigo el café que vendo. Es una finca totalmente orgánica, o por lo menos los procesos de sus abonos son orgánicos. Moritas. El proyecto comenzó mientras yo vivía en Estados Unidos estudiando y trabajando, y un día decido ir a buscar trabajo un fin de semana de mesero a un café, a una tienda de café. Mientras voy a la entrevista, el dueño del negocio me pregunta que si yo era colombiano. Yo le dije que sí. Él se sorprendió mucho al ver que yo era colombiano y supuso que yo sabía mucho de café, ¿cierto? Por venir de la tierra cafetera. Me quedé sorprendido de que yo no sabía mucho de café, me faltaba como un poco de cultura frente al café. Yo puedo decir que él me dejó de contratar por eso, ¿cierto? Porque pensó que por ser colombiano sabía de café y resulta que no sabía. Entonces, después de ese momento yo dije, no, si yo vuelvo a Colombia, si vuelvo a mi país, yo tengo que primero culturizarme, ¿cierto? Buscar una manera de educarme con el producto nacional y segundo, buscar una manera de apoyar caficultores y fincas. Ya hablando del nombre del proyecto We Coffee, decidí usar una palabra en inglés, quizás también por conectar, digamos, de dónde comenzó la historia mía, ¿cierto? Comenzó en un país anglo. La palabra we, que significa nosotros, quería hablar en plural en ese momento, que no quiero que el café sea para mí solamente. El we es nosotros, todos los que estamos en una mesa, los que estamos en un viaje o los que estamos en una tienda compartiendo un café. Esa es la experiencia que quiero transmitir con el proyecto. Un proyecto de café, más que una marca. Un proyecto que envuelve fincas ecológicas, que envuelve el uso de la bicicleta, pues porque yo los domicilios los hago en bicicleta. Yo mismo me encargo de llevar la bolsa de café hasta las personas en la bicicleta. Entonces, no lo quiero, digamos, sesgar como una marca de café, sino un proyecto alrededor del café. El mismo proyecto me ha enseñado a conocer el verdadero caficultor, ¿cierto? A conocer todo lo que hay detrás de esa bebida que muchas veces nosotros como colombianos no sabemos que nos estamos tomando. Mi padre tuvo finca cafetera, mi abuelo fue toda la vida también cafetero y estamos otra vez aquí en esa misma función cultivando café. Pues el café para mí es, primero que todo, una tradición, es una cultura muy bonita que identifica pues a la gente. Y en este momento para mí es todo, es el trabajo, es la vida, es mi jubilación, todo. Pues aquí en la finca en este momento son aproximadamente 18.000 árboles en producción. Es un café orgánico porque yo no utilizo ningún químico para fertilizar el café. Entonces ya es un café de muy buena calidad lo que nos está saliendo, con muy buen sabor, que es un café paneloso, achocolatado, con una acidez cítrica, con aroma a pan tostado o almendra tostada. Entonces es un café con unas características muy especiales, bueno. La germinación del grano de café se demora más o menos 2 meses y ya para que empiece a producir café se demora más o menos 1 año y medio después de sembrado. Don Juan, ¿en qué momento recolectamos el grano? Cuando ya está así maduro, ¿cierto? El grano se recolecta cuando está maduro. Este, como es una variedad amarilla, entonces cuando está maduro. Un anaranjado. Y este caturra, cuando está maduro, es rojo. Entonces cuando está así maduro es que se recolecta.
No, la recolección del grano se va para el silo, la tolva. Que es lo que llaman el beneficio, todo eso. Para el beneficio. Eso, mamá, ya tenemos este grano recogido. Pues obviamente serían más cantidades, pero ya luego, ¿qué hacemos? Vamos a despulparlo, a separar esa pulpa del... Pero primero se tira aquí en este tanque el café. Este tanque se llena con agua y el café vano, antes de despulparlo, flota. Y ese lo despulpamos aparte. Ah, ok, entendí. Para que el café de mejor calidad salga primero. Hay una primera selección, ya la otra selección pasa por esa máquina, viene de arriba y baja. Ya de la tolva cae por gravedad aquí. Cae por gravedad esta máquina, le quita la cáscara al café. Aquí con esta va sacando el grano que no despulpa, que no le quita la cáscara. Esto aquí ya es la segunda selección. Cae este tanque y aquí se deja fermentando entre 18 y 24 horas. Eso, Juan, entonces ya despulpamos, lavamos, ahora queda secar. Ahora se seca. Vamos a secarlo. Estas camas. Esto se llaman camas o camillas africanas, que son unas camillas que tienen un anseo que permite la ventilación por debajo y el secado es mucho más parejo. Aquí se seca con esta temperatura que hay ahora, en 8 días ya está completamente seco el café. Y ya después aquí que está seco, ya viene el otro proceso, que es volverlo a clasificar. Esto ya es listo para que lo lleve. Wicoffee se lo lleve. Hasta aquí llega el proceso de la finca, aquí llega todo el proceso de Guadalupana hasta entregarlo así en pergamino. Ya luego en la tostión sigue el resto del proceso. Bueno, después de toda esta selección, después de haber recogido, esperado el secado, haber trabajado aquí mano a mano con Don Juan, ya él me entregó aquí, en este caso 10 kilos de café en pergamino, que ya luego me lo llevo para Medellín. Me lo voy a llevar para seguir el proceso. O sea, estos 10 kilos les falta todavía. Vamos más o menos en la mitad del proceso. Pero aquí ya contento con el café de aquí de la finca. Ya sigue, ya nos vemos en Medellín. Bueno, hemos llegado a la segunda parte de todo este proceso del café. Estamos en la tostadora que se llama Urbania, ¿cierto? Es un laboratorio nuevo en Medellín, donde ahora el proyecto We Coffee está tostando, trillando y empacando todas las bolsas de café. En este momento tengo el café que trajimos de Jericó, el café de Don Juan, de la finca Guadalupana. Vamos a procesarlo. Vamos a empezar con la trillada. Antes de la trillada, sí hay un proceso previo, que es conocer la humedad del café, ¿cierto? ¿A qué humedad vino de allá de Jericó? Basado en esa información, es que luego trillamos, separamos los granos y tostamos. En este momento estamos sacando una muestra de humedad del grano que trajimos desde Jericó. Él debe tener una humedad aproximada entre 10 y 13%, es como una humedad óptima, ¿cierto?, para la tostión. Basado en esa humedad también, se calibra o se tiene en cuenta para el momento de la tostión, depende de la humedad con que venga el grano. Ya en seco él tiene una cáscara que necesitamos quitarla con el trillado, ¿cierto?, separar esa pequeña cáscara seca con ese granito que queda adentro, ¿cierto?, que es el que finalmente vamos a tostar. Entonces primero vamos a limpiar ese grano
¿cierto? Y luego vamos a entrarlo a temperaturas muy altas. En esta super máquina es donde tostamos el café, ¿cierto? Ingresamos los granos de café por la parte posterior. Él tiene un proceso entre 8, 12, 14 minutos para que luego él salga ya a una temperatura ambiente. Ahí acabamos de ingresar el café, que es más o menos unos 10 kilos, un bache aproximado entre 10 kilos que vamos a tostar en un tiempo aproximado entre 8 y 12, 13 minutos. Y aquí ya tenemos el café, ya lo tenemos adquiriendo una temperatura ambiente. Después de haber salido desde unos 200 grados aproximadamente, él ya necesita adquirir nuevamente una temperatura ambiente. Ya pasamos de este grano que estaba seco en color cemento. Ya tenemos un grano totalmente caramelizado, totalmente tostado. Pues con We Coffee queremos que sea un café como una tostión media. La tostión media es que podamos diferenciar esos frutales y esos sabores que tiene el café, pero también un poco de amargos. También queremos que sea un poco de amargos, que es un tipo de tostión muy comercial o muy apto para el público de We Coffee. Hice un pequeño resumen en mi mano, como esas tres etapas importantes del café: finca, trillada y tostión. Luego, después de la trillada, pasamos a este pequeño grano que ya es como un color cemento, un color verde, es lo que llaman café en verde. Y ya luego de la tostión, de la alta temperatura, quedó este grano ya tostado, ¿cierto? Ya quedaría faltando la otra parte, que es empezar a dividir o a separar cada porción de café en unas pequeñas bolsas, a cerrarlo y a enviarlo. Bueno, ya tenemos el café listo. Ya lo tostamos, ya lo empacamos, ya está fresco, ya es hora de entregarlo. Aquí estamos en, digamos, la parte más formal del proyecto, que es un puesto de trabajo. Desde un computador se revisa los pedidos que hay. Por medio de una plataforma miramos los pedidos que se hicieron, los resultados de los pedidos, subimos los nuevos productos, ya nos dedicamos a mirar quién va a llevar esta bolsa, qué ruta va a hacer, cuántas bolsas, si las va a llevar en bicicleta o si es cerquita va caminando. Y eso es lo que hacemos, es lo que estamos haciendo acá, como esa parte más logística, esa parte más formal y administrativa. Y aquí estamos. Bueno, en este momento el proceso sigue, vamos a entregar café. Hay unos clientes de aquí mismo, de la zona del occidente, o el End, quieren un café orgánico y también quieren un café un poquito más fuerte. Ya más o menos miré la dirección, estaba mirando el mapa. Es una cosa que uso también mucho, es como la tecnología aquí con el celular, como las rutas. Hago la ruta antes de salir y arranco a entregar café. Ya me están esperando. We Coffee, señores. Ese llegó el cafecito, un café que tostamos esta misma semana. Es de Jericó, este es de Jericó. Huele como bueno, mira. Huele bueno. ¿Sabes cómo prepararlo? No. Hay un método que se llama la moca italiana, con el cual te puede ir muy bien con este café. Yo aquí tengo incluso para poder explicarte si querés. Y me das entrar, te explico. Claro, no, hermano, de una. Muchas gracias, hágale de una. Aquí llegamos como a la... donde se cierra como el ciclo de We Coffee, de todo el servicio y todo lo que implica el proyecto de We Coffee. Ahora falta que el cliente disfrute, comparta ese café, y eso es We Coffee. We Coffee es compartir, es tener el café como el punto intermedio entre una reunión, entre un buen encuentro entre amigos, entre un regalo. Eso es We Coffee. No, lo que sigue es
seguir divulgando, divulgando el proyecto, creando más cultura alrededor del café, no solamente desde una marca, sino desde todas las marcas que existen, desde toda la cadena del café, desde todas las personas involucradas, desde un caficultor, un comprador, un exportador, la persona que compra y toma al final el café.